Otro de los temas en los cuales ha venido usted visitando a la comunidad es el proyecto que se tiene en la cancha San Martín, una cancha que durante mucho tiempo duró abandonada y hoy por hoy pues usted ha puesto sus ojos allá en querer hacer algo muy bonito, muy llamativo. ¿Cómo lo recibió la comunidad del barrio San Martín? Bueno, la comunidad del barrio San Martín está esperando con ansias que arranque el proyecto. Nos lo manifestaron el día que se socializó. Las familias alrededor de la cancha piden que les acabemos con la tierra, está afectando de sobremanera la niñez, los adultos, los abuelos y las viviendas. Hay un grupo de personas futbolistas, digamos así, lideradas por el señor Nino Moyano, quien ha hecho, la persona que se está oponiendo a este proyecto. Obviamente eso no quiere decir que no se haga, por supuesto que se va a hacer el proyecto, y está recogiendo en este momento firmas para no dejar hacer este importantísimo proyecto, no solamente para el barrio San Martín, sino para los 80.000 habitantes del municipio. Es un complejo totalmente deportivo, cultural, ferial, con su concha acústica, una plazoleta de banderas, dos canchas sintéticas, juegos para niños, sus parqueaderos, y la calle que está ahí conjunto al colegio y a bomberos va a ser adoquinada pues para darle la mayor presentación a este complejo. Pero hay intereses personales, y debo decirlo aquí, como lo dije en el día de la socialización, el señor Nino Moyano no vive en el barrio San Martín, trajo un poco de deportistas de otros sectores del municipio para sabotear la reunión. Obviamente tuve el respaldo de todas las personas que habitan en el barrio San Martín y que están pidiendo que se haga el proyecto, y vamos a hacerlo, vamos a ya en mes y medio arrancar con estos trabajos, una gran primera etapa de donde va a ampliar, digamos, el centro de Villarrosario. Se abren muchos espacios allá en el barrio San Martín. Por ejemplo, las personas que tienen negocios alrededor de la cancha San Martín van a tener mucha gente ahí para que les compren las gaseosas, los licores, todo lo que quieran consumir. Vemos cómo esta cancha hace más de 25 años que pasaron, cuántos alcaldes pasaron por la administración y ninguno se preocupó por comprar estos predios, que por tenencia los teníamos, pero que lamentablemente no se pudo jurídicamente, porque esto también es un bien prácticamente del Estado. Una cancha que nosotros, esta administración recuperó porque empezamos a hacer las ferias y fiestas de Villa del Rosario allí, pero que cuando nosotros llegamos a la administración era pura tierra, monte, donde se pasaban metidas las personas consumiendo estupefacientes. De verdad que peligrosa se había convertido en esta cancha, a oscuras. La vamos a iluminar, le vamos a dar ese complejo tan importante que debemos tener, y es uno de los grandes propósitos de mi campaña, y hoy me voy convencida y complacida que lo vamos a hacer. Sé que en este momento Nino está recogiendo firmas, pero también está recogiendo firmas de las personas que no viven en el barrio San Martín, que están alrededor de la cancha, y que la gente me ha llamado ya que necesitan urgente ese proyecto porque ya no aguantan más la tierra en el municipio. Obvio, estamos en un año electoral donde nos han tratado de truncar todos los proyectos, pero poco a poco, avantemente, hemos salido. Y lamentable que Nino, que ha sido concejal del municipio y que aspira nuevamente a ser concejal, se esté oponiendo a un